Política. Adelante, Daniel. Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen jueves. Y ahora de nueva cuenta es el problema de la delincuencia y también de la inseguridad, que lo hemos repasado varias veces, es verdad, en nuestro espacio, pero también suponíamos que el agravamiento iba a ser gradual, no que explotara en las manos de esta administración a punto de cumplir dos tercios de esta gestión. Y lo cierto es que también no solo el descuido, sino también la circunstancia por la cual se ha abandonado esa política de seguridad, o mejor decirlo, de inseguridad, ha sido lo que ha marcado que se rebasen todas las expectativas de los homicidios en espacios públicos. Y creo que también a partir de esa problemática estamos viendo muchas de las acciones que no son desde luego efectivas, pero que aún peor están demostrando que se trata de una estrategia, como quiera llamarse, fallando o fallida, que simplemente no tiene ninguna forma de generar un resultado a la sociedad mexicana. Y lo cierto es que al explotarle en las manos a esta gestión, hay que dejar claro algunas puntualizaciones. Por ejemplo, que hay una forma, como se quiera ver, en táctica, una estrategia que al no funcionar, la violencia, tenemos que decir que no entiende de ideología alguna, más allá de la retórica que todos los días exprese el presidente. Y creo que cuando hay, por ejemplo, los indicadores de desempeño, que son, digamos, la parte más notable en la que simplemente hay que fijarnos, y que así funcionan todas las administraciones públicas, quizá ese es el único problema que no se está atendiendo, en el sentido de que los indicadores de desempeño responden justamente a la lógica de que primero hay que atender en el gobierno a una administración desde el punto de vista del día con día de sus indicadores y no de una retórica. Cuando vemos, por ejemplo, 4 personas al día que son asesinadas, lo mismo de manera más generalizada, porque se trata lo mismo de mujeres, de niños, que hay ahora también la lógica en donde se han roto esos parámetros a los que se refería el Colegio de México, cuando puso en la perspectiva de todos los mexicanos que había una suerte de 2016-2017 de encuentro, de acercamiento entre las bases de la delincuencia organizada y el movimiento López Obradorista. Ahora lo estamos viendo, pero en su punto de mayor clímax, con la idea de que ahora los sacerdotes también son asesinados, y que eso también nos habla del riesgo que corre, en términos generales, la población en general, cuando la violencia aumenta y la inseguridad parece ser, digamos, el orden de cada día. Y es verdad también, en la segunda puntualización, que la violencia en México se arrastra desde gestiones anteriores, pero en suma, al explotarle en a esta gestión, contabiliza el mayor número de homicidios en espacios públicos de la historia de México. Y de no hacer nada o seguir simplemente negando esa realidad, solamente esto empeorará y los márgenes de gobernabilidad o de gobernanza, o como quiera llamarse, lo cierto es que bajarán de una manera notable, aumentará el conflicto social, por tanto, de una manera generalizada. El tercer aspecto que me parece necesario también destacar es que no debe dejarse atrás de ningún modo el punto de vista del rebase de la realidad. Se trata de un gobierno que no solo ha dado respuestas, me parece, negligentes. No se está, digamos, discutiendo desde ningún modo, desde ninguna perspectiva, en que vamos a iniciar alguna forma de guerra. Se trata simplemente de fortalecer los indicadores, por ejemplo, a través de inteligencia, información, porque este país lo que requiere es hacer realidad que cada región del país cuente con sus propios parámetros y con su propia visión regionalista de entender el problema de su convivencia social. Y también me parece que es, desde un punto de vista, en el cuarto aspecto, una manera también muy risible, ¿no?, como se quiere pedir desde la administración federal, que todas las formas en las que vemos que los delincuentes, los criminales torturan, descuartizan, también disuelven a sus víctimas,
No se trata de que hagan lo mismo con ellos, nadie habla de eso, simplemente se trata de que esa violencia legítima a la que se refiere la Constitución, simplemente se le exija el que se aplique la de la ley, la de los códigos, que se obedezca simplemente el asumir desde la perspectiva constitucional lo que se anunció desde el momento de la toma de posesión. Eso es lo que se requiere, cerrar espacios a la impunidad y que en nuestro país los niveles de impunidad, hay que reconocerlo hoy, son inauditos. El punto de vista, finalmente, de poder dejar a los ciudadanos a su suerte, es la mayor demostración del fracaso de esa estrategia que simplemente amenaza con aflorar en cada una de las regiones del país, en sus estados, en sus municipios. Al final de este camino, la reingeniería urgente en la materia del rubro de inseguridad es, por ejemplo, contemplar más inteligencia, información, estrategia. Es lo que requiere una sociedad que busca no perderse y que recordar que todos los días tenemos esta circunstancia tan gravosa, pero que hay que actuar entre todos, porque allá donde hubo sociedades apáticas, no solamente afloró la delincuencia, también murió la democracia, Teodoro.